El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. A continuación. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia, el transporte, de todos. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Arranquemos porque tenemos mucha información. Tenemos la información de la Feria de las Dos Ruedas. ¿Estamos listos con lo de la Feria de las Dos Ruedas? Arranquemos con lo de la Feria de las Dos Ruedas, si lo tenemos listo. Porque es un importante evento de la industria de la moto más grande de Latinoamérica, el más importante, porque allí se congregan todos los expositores y viene gente de otros países a mirar qué es lo que tienen los fabricantes de motos para Latinoamérica. La Feria de las Dos Ruedas. Este es el importantísimo evento que se organiza en la ciudad de Medellín la segunda semana de mayo. Feria de las Dos Ruedas 2015, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 380 expositores, 25 países, mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín. La Feria de las Dos Ruedas, para que ustedes puedan asistir a este gran evento, los de Bucaramanga, mire, los que tengan un pequeño negocio. Allá están todos los distribuidores de casco, los importadores, están también los importadores de llantas, de accesorios para moto, para motociclista, de motocicletas, los últimos lanzamientos. Vamos a ver cuál es la moto, la Discovery 150 y otra serie de motos nuevas que lanzó Auteco y que ya usted las puede ver en Motos y Motos, Boulevard Santander, Motos y Motos con carrera 20, Motos y Motos también está en el barrio La Pedregosa, Motos y Motos está en el barrio Caldas, en Lebrija, en Quirón, en Pidecuesta. Pregunte por la promoción del mes en Motos y Motos. En el barrio Nariño, amenazan a quienes denuncian la tala de árboles, la invasión de predios que no son de ellos y a quiénes son los que están vendiendo. Porque la gente dijo eso, entonces ya unos desgraciados que están haciendo eso mandaron a amenazar a la gente. Ojalá les caiga la policía con todo el peso de la ley a esos desgraciados que están aprovechándose de los incautos, vendiendo lo que no es de ellos para que después la policía tenga que darle bolillo a esas familias desalojándolas. El daño ambiental en la zona del accidente del camión cisterna que se prendió en llamas en cercanías a la Universidad Pontificia Bolivariana sobre la autopista a pie de cuesta es incalculable. Gran parte del contenido de este camión cisterna, 11.400 galones, parte de este fue derramado y vertido a las aguas de la quebrada Menzulí. Las llamas además provocaron daños graves en la estructura del puente peatonal de la zona, la estación de Metrolínea y en la quebrada Menzulí. Desafortunadamente se presentó contaminación en la quebrada Aranzoque. Esta va a la quebrada Menzulí, puede contaminar el río de Oro, el río Frío. Las autoridades ambientales además mantienen la alerta naranja en la zona del incidente por la gran cantidad de combustible que cayó sobre el afluente y la zona verde. Definitivamente estamos a espera de que nos confirmen si la mancha del líquido ya llegó a esos sitios. Hasta el municipio de Lebrija y parte del municipio de Río Negro en la parte baja de este municipio y Sabané Torres. El conductor del camión cisterna que causó una tragedia que pudo ser peor resultó con heridas leves. Bueno, eso fue lo que pasó. De todas maneras, con ese volcamiento de la tractomula por una imprudencia de un motociclista que llevaba esa tractomula una cantidad de combustible. Ahora sí, la nota de los que están loteando, de los que están vendiendo lo que no es de ellos, a unas familias que dicen que con el cuento de tener vivienda, entonces están desmontando, están quemando en la escarpa del barrio Nariño, una zona de reserva forestal y además de reserva forestal, zona de alto riesgo, zona que no se puede vender, que no se puede construir, pero están llenando de tugurios, están loteando. ¿Quiénes fueron los que lotearon? Tienen que denunciar, porque eso se llaman estafadores y la policía y la fiscalía deben asegurar esos desgraciados. Además, del barrio Nariño denunció que invasores quemaron y deforestaron esta zona para dividirla en lotes. La invasión nos está causando gran problema porque toda la forestación que existe sobre la cañada del barrio Nariño y Yardó
está siendo demolida por parte de quienes han invadido este terreno. Esto influye mucho en la estabilidad del terreno del barrio Nariño, que es un terreno bastante suelto. Pues sí, porque están acabando con la vegetación y están dañando los árboles y están dañando todo el medio ambiente ahí. La denuncia presentada ante Oro Noticias generó que quienes están detrás de este negocio ilícito amenazaran a quienes atrevieron a dar a conocer la situación. Pues la información que tengo es que acudieron de donde una de las señoras allá, no sé, y le amenazaron que por lambona, que por zapa, que no sé qué más, que eso le iba a salir caro, pero no sé más nada. Hasta el momento ninguna autoridad policial o ambiental ha atendido el llamado de la comunidad. Esto hay diferentes manos en esa cuestión, ¿no? Que a mí se me escapa en el momento de denunciar porque no tengo exactamente nombres, pero sé que eso hay un juego de tráfico de moneda, de cuestión, de personajes que no los distingo. Ellos están loteando. Eso han loteado para vender a incautas personas que no tienen ni el menor conocimiento de un sitio que esto es del Estado. Sí, entonces, esos son personajes ajenos que yo no conozco. Mientras tanto, siguen incrementándose la deforestación y la quema de árboles en esta zona de la escarpa noroccidental. Impacto, donde usted es el protagonista. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas. Por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, Motero. Para José Leonardo Tolosa, para Sandra Milena Ayala, Parada Ayala, que nos sintoniza. También para Jorge Andrés Prada Parra, para Irene Reparación de Monitores, y también para ¿quién, otro señor que está aquí, vamos a ver quién es, para el señor Freddy López, lo mismo que John Freddy García, Fabio Méndez, mi amigo Fabio Huaca, que mañana vamos a jugar, para Luis Chavarro, que también se están sintonizando y pidieron unirse al grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas. Este set, como lo pueden ver aquí, es hecho por Style 923, el nuevo set de Impacto de José Velázquez. Aquí ustedes ven unas preciosas motos también, ven casco, todo lo que tiene que ver con lo del motociclista, el Javier Ferrer. Si usted quiere rodar, quiere disfrutar de las rodadas, quiere disfrutar su moto, este fin de semana, como todos los fines de semana, salen desde las 2:30 de la tarde todas las motos de alto cilindraje de Bucaramanga, desde la avenida La Rosita, carrera 25, en Style 923, para que ustedes asistan. Van a ir a Gamarra, a los piques que hay en Gamarra, el sábado y el domingo. Entonces se van desde el sábado porque se van a quedar ahí en Gamarra con los piques de alto cilindraje. Gamarra está a 15 o 10 minutos de Aguachica, entonces, y de aquí a Aguachica son solamente 3 horas para que usted pueda disfrutar de esos piques que se van a realizar. Domos y accesorios. Domos, bueno, más adelante la vamos a pasar, vamos con la nota primero, pero es que tenemos que decirle a los televidentes cómo fueron habilitados los 3 carriles ya de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta, en el sentido, bueno, donde está este sector, en el puente de la Pontificia Universidad Javeriana, que se quemó también y que pudo haber sufrido algún daño estructural debido a las llamas. De todas maneras, le están haciendo pruebas de carga a los ejecutivos de la Universidad Pontificia para mirar de que no se vaya a presentar ningún accidente, que Dios quiera que no vaya a ocurrir nada. Los 3 carriles que se vieron afectados por la incineración de un tractocamión tipo cisterna en la vía que del municipio de Piedecuesta conduce a Bucaramanga ya se encuentran habilitados. De otra parte, ante la preocupación de las directivas de la Universidad Pontificia Bolivariana por lo inestable que pudo haber quedado el puente peatonal tras haber sido afectado por las llamas, la institución tomó la iniciativa de realizar unas pruebas de carga para verificar qué tan estable se encuentra. Anoche se dio inicio a estas, pero se suspendieron para evitar mayores riesgos. Hubo un inconveniente con los tanques que se habían adquirido para realizar
dicha prueba. Al parecer había un residuo químico que no era compatible con el agua que se iba a depositar dentro de ellas para así poder hacer la prueba de resistencia. La Escuela de Ingeniería de la Universidad ya realizó las verificaciones del estado del puente y este es el balance. La universidad, con el equipo de especialistas en estructuras, hemos realizado una inspección del puente. Hemos revisado el estado de los cables, encontramos que no han sufrido mayor afectación. Hemos revisado el estado de los anclajes y no se presenta ningún distensionamiento de los cables. Las columnas presentan alguna afectación por fuego, que sin embargo le puede restar alguna la capacidad del concreto de revestir el acero, pero le quita cierta capacidad, pero no es muy importante. Más adelante seguramente deberá ser objeto de alguna reparación. En el momento el paso por el puente peatonal no está permitido, por eso la universidad implementó una estrategia para no poner en riesgo a los estudiantes. Lo que hace la Bueno, una estrategia que puso la universidad. Saludo para Laura Milena Jaime Villabona, para Oscar Javier Gutiérrez Vargas, Martín Vergara Narváez, Yesid Solano, Edwin Molano Castañeda, Jonathan Chona Velázquez y para Soportes América, que también nos está sintonizando, Danielita Celis, que está sintonizándonos en este momento. Muchas gracias, Danielita. Un saludo motero para ella. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Barranca Bermeja, este rata, cuando entró a robar en una casa, empezó a robar y andando tranquilamente como Pedro por su casa, porque de noche la casa estaba prácticamente sola. Entró a robar, se robó cualquier cantidad de relojes costosos y de otra serie de elementos, pero el rata se le olvidó que había en cámaras de seguridad y que quedó registrado todos sus movimientos en video. En cámara de video quedó registrado un hurto a un apartamento ubicado en el sector céntrico de la ciudad. Desafortunadamente, ese día yo salí de mi casa a cumplir una reunión familiar y al retornar, pues encontré de que habían entrado a la vivienda, habían entrado a mi habitación y habían roto el closet y habían abierto la caja fuerte, donde tenían algunos documentos y algún dinero pues guardado ahí, al igual que unos relojes, bueno, y unas cosas de valor. La víctima indica que este hombre que se pasea como Pedro por su casa se llevó dinero y artículos de valor. Realmente el robo, yo pienso que no, el valor económico no puede llegar a ser tanto. Yo asumo que puede estar alrededor de los 7, 8 millones de pesos, porque habían unos relojes que tenían un valor un poco elevado, pero es más el tema de la zozobra, de la inseguridad y de la falta de garantías que de pronto uno en estos procesos políticos siente, ya que días anteriores ya se había reportado a las autoridades que había unas personas sospechosas rondando la oficina y rondando la casa. El ofendido puso en conocimiento de las autoridades este hecho delictivo. En el momento que se llama a las autoridades, yo entro a la vivienda, llamo a la gente del cuadrante, llega la gente del cuadrante muy oportunamente a prestarme el servicio y ellos se comunican con el CTI. El CTI, llegan dos investigadoras, toman fotografías, toman huellas, hacen todo el procedimiento del caso, ¿sí? Y ellos son los que se encargan ya del tema. Según se dijo en días anteriores, desconocidos rondaban el lugar de acuerdo con versiones de los vecinos. Impacto, donde usted es el protagonista. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Impacto,
donde usted es el protagonista. Tenemos el impacto del defensor de los motociclistas. Saludos, Motero. Ya saben ustedes que si quieren o ustedes conocen de un edificio que se está construyendo, de alguien que necesite que le haga divisiones, portones en vidrio, que le arregle las fachadas de los edificios, que trabaje en vidrio y acero, Domos y Aceros Tolosa, ya saben ustedes, ¿no? Coloquen la otra vez cuál es, para que la gente se vaya pellizcando y de una vez apunte los números, apunte la dirección de correo electrónico y pueda hacer los pedidos a este anunciante que apoya Impacto. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Ya saben, la dirección de correo electrónico. Saludos para Enrique López Porras, Darwin Alexis Orduz, también para Enrique Moreno Gelves, Diego Sotaquira, John Rueda, Yo Manuel Lezama, también para Wilson Vera, para Karen Barragán, Javier Onassis, todos los que han pedido agregarse, a que los agrega el grupo de Impacto, claro que sí, para Luz Dari Villar Mejía, Fabián Pradilla Díaz, Jason Arley Rueda Lache, Tita Bermúdez Prieto, Ana Arias, Marcelita Pinzón, Willington González, Caomis Mis Tesoros, Sebastián Leonardo Salcedo, Valentina Vivas Pamplona, Miguel Vallejo, Carlos Contreras, todos los que han pedido que los agregue al grupo de Impacto, el defensor de los motociclistas. Increíble. Pero la 45 con novena en Bucaramanga se ha convertido en un caos, en bulla, en desorden, en congestión, pitadera, pobres vecinos, pobres comerciantes de la novena, alcalde, director de tránsito, pónganle sabiduría a esa vaina. De edad para acá, si el viaducto está cerrado en el carril que es viniendo de la Ciudadela hacia Bucaramanga, ha estado cerrado, ¿por qué no permiten el paso cuando uno va, viene por la novena a tomar la 45 subiendo? ¿Por qué hay un alférez parado ahí y no permite que la gente haga subiendo? Regule, tenga la sabiduría, señor director de tránsito, que tiene el director de Florida Blanca, Manuel Hernández. Mire, ponga una cinta, como son poquitos los carros que salen de la Ciudadela, hombre, los carros oblíguelos a subir o coloque un semáforo regulado, pero que la gente pueda subir por la 45, a la izquierda, cuando viene por la novena, porque es que, ¿por dónde más da la vuelta la gente que viene por la novena? Es un desorden, van a hundir las casas de la pobre gente del barrio, ¿cómo es que llama ese barrio? Alfonso López. Son casas que la mayoría, casas viejas hechas en tapia pisada o de tierra, se van a agrietar por el peso de los carros, por el peso de los buses que pasan por allí, por el peso de los camiones que quieren coger la 45, increíble. Es un trancón, una congestión, pobres vecinos, y qué dice también los comerciantes. De noche es casi imposible transitar por el viaducto de la novena o provincial. Llevamos más de 15 minutos en el trancón por el viaducto de la novena. Y en el día, la carrera novena con calle 45 es un caos que está afectando a los habitantes y comerciantes de la zona. Uy, insoportable para todo el día, así sea en la noche. El sábado fue hasta la 1:00 de la mañana. El tráfico es para posible cruzar y pero ya no hay para dónde, por dónde, como no hay semáforos tampoco. La congestión comienza desde la avenida Quebrada Seca para empalmar con la carrera novena. Por tal motivo, la alcaldía de Bucaramanga inició un plan de movilidad especial para esa zona. Inicialmente, habrán 3 agentes de tránsito durante 18 horas. Bastante congestionada, sí, se le dificulta mucho a la gente para pasar. Y la verdad, sí, las ventas han bajado un poco y lo más incómodo es el ruido constante de los carros. Pasar caminando la carrera novena también se convirtió en un martirio para los habitantes del sector. Pues sí, de todas maneras ha aumentado un poco el ruido y el trancón. Creo que debido al flujo que debe dar ese puente. Con el puente más todavía. No, pero sí, eso es mucho ruido y para pasar uno a la calle es media hora para pasar. La alcaldía además habilitó el paso de vehículos por el viaducto de la novena o provincial desde el Mutis hasta el centro de la capital santandereana. Bueno, increíble, pero el ruido y el desorden es demasiado. Es como decimos los santandereanos, mucho lo arrecho, mano. Qué cosa tan arrecha, no joda. Y es cierto, es cierto. No preveyeron allí
al alcalde se le olvida que los comerciantes y la gente de la novena, los residentes, también pagan impuesto predial, pagan impuesto de industria y comercio, le pagan el sueldo a él, le pagan el sueldo también al director de tránsito. Por Dios, qué desorden, qué falta de planificación, de prevención. Es que yo, que no soy experto, y una persona que no es experta en temas de movilidad ni en temas de vías, sabemos lo lógico de las cosas. Ahora, ¿por qué ustedes, que son los especialistas, los que dirigen la ciudad, al menos pídanle sabiduría a Dios para que tengan materia gris, para que aprendan a pensar bien y a planificar las cosas? Porque así como van, las cosas van muy mal. Claudia Álvarez está en sintonía y ha pedido que le agregue al grupo Impacto también el defensor de los motociclistas. Angélica Parra, Jaime Rojas, José Rondón, José León, Carlos Alberto Rueda Chaparro, María Eugenia Chaparro Valero, Leticia Alvarado y Gabriel Rodríguez Quiroga. Ellos están en el grupo de Impacto por el Facebook, Impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos, vamos a mirar esta noticia que tuvo paralizada la autopista. Un tubo matriz que conduce agua desde Bucaramanga hacia Girón se rompió, se estalló porque el acueducto no es previsivo. Ah, el acueducto eso sí es fijo y muy juiciosito para cobrar las facturas. Y usted no se atrase y le cobra, y perdón, y usted no pague a tiempo y se atrase y le cobran reconexión. Pero muy mal para prevenir el tipo de emergencia. Muchos barrios de Girón hoy están sin agua por culpa de este tubo matriz que se reventó. Hacia las 6 de la tarde del día de ayer, la presión del agua ocasionó que la unión del tubo matriz de 24 pulgadas que surte de agua al municipio de Girón fallara y dejara a 25.000 usuarios sin el líquido. Estamos trabajando con dos turnos, dos cuadrillas, o sea, desde anoche mismo, gracias a Dios pudimos obtener la ayuda de maquinaria y pudimos avanzar en lo que es la conformación del puesto de trabajo. Actualmente hay dos cuadrillas trabajando, una la que está físicamente aquí desarrollando los trabajos y otra que está arriba en las bodegas del acueducto alistando todo lo que son los accesorios para hacer el arreglo. Personal del acueducto metropolitano de Bucaramanga trabaja en el kilómetro 5 en la autopista Bucaramanga-Girón, donde el daño no solo dejó sin agua a 60 barrios de este municipio, sino que también generó que los carriles de ambos sentidos se redujeran a uno. Lo esperamos que finalizando la tarde ya tengamos el arreglo hecho y posteriormente comenzamos la etapa de llenado del tanque para abastecer el servicio sobre 11:30 de la noche más o menos. El mal estado de la tubería por haber cumplido ya su vida útil sería la causa de la emergencia. Saludos para Emilce Guerrero, que nos está sintonizando en este momento, también Pilar Gómez, Milena Rodríguez en el barrio San Martín, bueno, de todas maneras está por allí, Andrea Ramírez Hernández en la ciudad de Medellín, Andrés Jiménez, que trabaja en la clínica Bucaramanga, para Anita García, una locutora de Medellín, también para Adelina Sandoval, que nos está sintonizando, la hermosa y voluptuosa Giselle Galvis, que nos está sintonizando. También para Rodrigo Gómez Villamizar, para Emilce García Silva, Edinson Carreño, el Club Pulsar NS200 Bucaramanga, que está en sintonía, mi amigo Rafael Caricatura, Ana Guzmán, Carlos Sinisterra, Mario Martínez Crespa, Juan de Jesús Tobos y Jimmy Anaya nos está sintonizando. Aquí tengo un televidente, los asesores de Style 923. Style 923. Los expertos en decoración de las motos, dirigidos por el Chiqui Ferrer en la avenida La Rosita, carrera 25, donde se reúnen todas las motos de alto cilindraje, son Sergio y Eduard. Sergio, saludo motero, muchas gracias, porque vinieron e instalaron este espectacular set. Cambiemos con la otra cámara para que lo vean, es que es muy bonito, muy hermoso el set, vea. Esto, todo esto lo hicieron ellos. Impacto aquí arriba, está el 923 y Impacto José Velázquez, y aquí detrás también. Impacto, el defensor de los motociclistas. Esto sí es guaracha, ¿no? Muchas gracias al Chiqui Ferrer y a su equipo de asesores profesionales que arreglan la moto, Sergio y Eduard, que nos están sintonizando en este momento. Ford Plus es la casa donde Chipichape y Santanderiana de Cascos es el sitio donde venden los mejores cascos de Bucaramanga, los más baratos. Hay cascos de todos los precios, hay chaquetas, hay impermeables, hay protecciones, hay canilleras, hay rodilleras. Ahora llegaron unos cascos muy, muy bonitos. Vaya, mire la novedad en Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, en la carrera 18, calle 48, y que avenida La Rosita, mejor dicho, hasta la 50. Y también
En Motos y Motos pregunte por la Discovery 150, una espectacular motocicleta que va a ser lanzada en la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. Y a propósito de Motos y Motos, mire, usted, hay muchos que están comprando, le voy a decir los almacenes donde están vendiendo, en Comultrasan, en Raico. Dígame un almacén que vende electrodomésticos, dígame si tiene taller de servicio para la gente. No tiene, ¿cierto? Dígame si tiene repuestos si a usted se le daña la moto por alguna cosa. No tiene, entonces ¿usted por qué van a comprar allá? Cómprela directamente en Motos y Motos, porque es que uno debe ir donde el concesionario, donde por lo menos a mí se me caí por la lluvia o porque pisé una raya blanca, ¡pum!, se me partió una manija de freno. Vaya a esos almacenes donde le venden electrodomésticos y también venden motos a comprar la moto, a ver si usted tiene, a ver si usted puede conseguir o que le vendan la manilla de freno. Por decir algo, se le rompió un espejo también, que es lo mínimo. Ahora un repuesto que le paralice la moto a usted, no, compre la moto donde los profesionales. Motos y Motos en Lebrija, en Piedecuesta, en Girón, allá sí tiene la moto, el repuesto, lo que usted necesite. Tiene el servicio técnico, donde le hacen la revisión técnico-mecánica o la revisión de garantías a esa gente. En ninguna parte, por eso es que usted debe ir donde los que saben. Impacto, donde usted es el protagonista. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, compra tu Boxer ZE100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Forplas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Forplas. Chipichape, Santanderiana de Cascos. Amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Forplas. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. La violencia intrafamiliar es tremenda. Hay hombres que se creen muy varones porque agreden con las palabras a una mujer. Pero hay unos que son más cobardes todavía porque agarran a la mujer que le dio, que le cocinó, que lo hizo feliz, que le entregó el cuerpo bonito que ella tenía por darle unos hijos o unas hijas, y estos malditos las agreden. Este fue un campesino, que yo no sé de dónde salió esa valentía, que los campesinos no son así cobardes como este tipo. Agredió a su mujer, la intentó matar, muchos vecinos se metieron, las niñitas también se metían. Esta mujer denunció a su marido porque fue una tentativa de homicidio, le dio machete al tipo, casi la mata. ¿Qué pasó? Ahora el tipo está en la cárcel, él era el que sostenía el hogar. Esta mujer necesita la ayuda de todos los buenos corazones. ¿Por qué? Porque ella es campesina. Ella no sabe hacer otra cosa sino el campo. Pero a ella no le dan trabajo de jornalero como le dan un hombre. Ella necesita alimentar a sus hijas, necesita vestirse, necesita comer, darle sostenimiento a sus hijas. Ayudémosla con un trabajo y mientras tanto ayudémosla con un mercado, con ropita, lo que sea. Porque mire, la historia está tan triste. Ella es Emilce, de 34 años, quien el pasado 1 de marzo fue agredida con un machete por su esposo bajo los efectos de alcohol y alucinógenos. Fue el 1 de marzo a las 10 de la mañana. Llegó mi ex marido todo borracho, amanecido. Yo estaba con la niña pequeñita. Él me tiraba machetazo a la cabeza. Mole zurdo. Entonces yo era de reversa con la niña, y él tiré de macheta. Entonces, en ese momento la niña se me cayó. Yo alcancé a recoger a la niña. En ese momento, cuando yo volteé a mirar, venía la macheta. Entonces yo le puse y fue la mano. Que la machete venía para la nuca, yo le puse la mano, al ponerle la mano me bajó 3 dedos. Con la ayuda de vecinos, la mujer logró escapar y ser remitida al Hospital Universitario de Santander, donde después de una cirugía perdió 3 de sus dedos de la mano izquierda. Cuando yo iba saliendo, como ya que ella me volvió a agarrar el pelo, me tiré al piso, que me esperara, que faltaba la cabeza, unos vecinos le gritaban, no, déjela ahí, mire que está sangrando, dijo, ¿qué? Usted no se meta, son unos asapos, que yo no hay que más. Un niño, un chino de 18 años apareció, dijo, Luis, mire, no mates a mujer, mire, piense lo que va a hacer. En el momento él se metió, lo detuvo. En el momento yo alcancé a correr, porque yo vivo lejos, retirado de la casa, retirado de la cartera. Yo alcancé a correr como una cuadra y me desmayé. Hoy Emilce vive un drama debido a que su esposo, quien mantenía el hogar, se encuentra en la cárcel. Él está en la Modelo.
Le metieron como 8 años de cárcel por intento de homicidio. Y ahora vive la caridad para poder mantener a sus dos hijas. Lo que sea que me colabore, no sé, en ropa, esto, comida para las niñas. Yo tengo una niña de 12 años y una de 5, ellas dependen de mí. No tengo quien me dé de comer, soy la cabeza de hogar en este momento. La mujer sigue viviendo en la vía Pamplona y espera conseguir algún trabajo o ayuda para mantener a sus hijas. Pero tenemos que averiguar dónde es, en la, qué vía Pamplona, en qué parte exactamente, para poder ayudarla. Dios quiera que nos ayude el periodista William Ramírez a encontrar esos datos de esa señora, dónde podemos ayudarla, porque casi la dejó muerta el tipo, está que no puede trabajar con un brazo vuelto nada a machete. Por Dios, si fuera eso las hijitas, ¿cómo va a trabajar? Ay, Dios. Saludos para la taberna de Cheo, Laurita Valencia, Sierra Yair, Andrés García, Luis Cortiz, Yesida Almeida, Mochito Blanco, Alex Roa, William Orlando Briseño Esteves, que nos están sintonizando. Están viendo Impacto, el defensor de los motociclistas. También para la señora Smith, en el kilómetro 8, en el mirador hacia Bucaramanga. ¿Cómo es que se llama el mirador? ¿El Hugo? Creo, bueno, de todas maneras, ella nos está sintonizando. También saludo para mi amigo Carlos Reyes, para toda la familia de él que vive en el kilómetro 40, allá en La Nevera. Saludo, Motero, para todas esas bellas personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. ¿Qué tal esto? Siempre atracan, siempre los taxistas son la caja menor de los ratas, de los delincuentes que quieren tener plata fácil, atracan a un taxista. Se hace de los que toman una carrera, lo atracan. En muchas oportunidades le dan cuchillo, los disparan. Es una cosa miserable que hacen los ratas. Por eso, yo no sé, pero aquí la policía dice que no le casquen a los ratas, pero ¿cómo no lo vamos a cascar? Si es que los policías a veces se ven heridos también por los delincuentes cuando les disparan o los agarran a cuchillo, o cuando van a capturar a un delincuente, la comunidad sale a defender al delincuente. Entonces lo que pasa es que nosotros mismos debemos coger y darles a esos ratas para que aprendan a robar o hacer como en China, quitarles un dedo, una mano, hacer algo. Pero no es posible que los jueces de control de garantía cojan estos ratas y los dejen sueltos. Por eso es que la policía casi ni hace operativos, que es lo que están reclamando los taxistas. Las autoridades, los operativos de seguridad no se han disminuido en la ciudad, como lo afirman los taxistas, quienes aseguran que al día entre 5 y 8 conductores son asaltados. Sí, de acuerdo a la información que ha entregado la Policía Nacional, le fueron sustraídos a este taxista los elementos personales, como su billetera, donde tenía dinero, de igual forma unos elementos del taxi, como la pantalla, y al igual que su teléfono celular. Es la información que ha entregado la Policía Nacional en las últimas horas. Entonces todo parece indicar que el móvil que generó este hecho de sangre, pues fue precisamente un hurto. Dijo el secretario del Interior que junto con la policía se iniciará un proceso de caracterización de las zonas donde se debe incrementar los operativos por denuncias sobre aumento de hechos delictivos en esos sectores. Efectivamente, en compañía de la Policía Nacional y con el gremio de los taxistas, estamos programando en las próximas horas reunirnos para determinar los dispositivos de seguridad que se deben adoptar con relación a la actividad que ellos desarrollan. No podemos permitir que estos hechos violentos perturben precisamente el desarrollo en la prestación de un servicio público tan importante como es el que prestan los taxistas en la ciudad. Además, a finales de esta semana se realizará una reunión de seguridad entre la Policía, Ejército, CTI de la Fiscalía y los líderes de los taxistas. Son casetas que funcionan sin permiso de 24 horas y ahí no llega sino mucho delincuente a amanecer. Y como el taxista es el cajero automático de todos los bandidos, pues cuando se quedan sin plata salen a coger un taxista y terminan matándolo. Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí, en Bracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas. De contado, al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Bracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Bracho Autos, carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Impacto. Bueno, saludos para Juan David Rojas y Luis Reynel, camarógrafos, productores de aquí del canal de televisión Ciudadana TVC, que nos están sintonizando en este momento. Para todos esos muchachos, para Margarita, y lo mismo que para Juan Carlos del programa de televisión, ¿cómo se llama? El Trancón de la Noche. Para Oscar Liscano, que nos está sintonizando, muchas gracias. Gracias porque prometí una chaqueta jarlista del Taches y vamos a ver si la trae mañana, estamos esperándola a ver. Seguimos. Mire este señor, el hecho de que sea pobre y de que el hijo de pronto haya andado en malas juntas o malas compañías y estaba haciendo cosas que no debería hacer un joven, ponerse a beber, a buscar problemas. Lo mataron, dice que iban a matar a otros, dice el papá, y lo mataron a él el 13 de diciembre. Desde esa fecha él está esperando que Medicina Legal le entregue el cadáver del hijo. Y dice que la doctora de Medicina Legal le está mamando gallo a los de Medicina Legal. Mamarle gallo a los pobres es miserable, no hagan eso. Desde el pasado 13 de diciembre, este hombre no ha tenido paz, pues no ha podido ver ni reclamar el cuerpo de su hijo. Lo que pasa es que me mataron a mi hijo el 13 de diciembre y no me lo quieren entregar, no me lo dejan ver ni nada. Yo lo quiero que me lo entreguen, quiero poner una tutela o algo que me colaboren para que me lo entreguen. El hecho ocurrió en el sector de Regaderos, al norte de Bucaramanga. Según su padre, el joven se encontraba departiendo con unos amigos cuando fue sorprendido por sicarios. Unos muchachos que lo asesinaron iban a matar a otros muchachos, como no lo encontraron, lo mataron a él. Ahora la doctora aquí no me para bola, ni me mira, ni me lo quiere entregar, ni me lo deja ver. ¿Qué pasaría con él? ¿Sería que le sacarían el cuerpo algo? Yo puse un abogado, el abogado me dijo que si le faltaba algo, él me hacía pagar. Si le faltaba una vista o cualquier cosa del cuerpo, que me hacía pagar, pero no me quiere dejar ver. Yo quiero que me lo entreguen, me lo dejen ver o qué pasa con él. El cuerpo de John Franklin Durán ya completa 3 meses en la morgue. Nos tomaron un examen de sangre, esos exámenes de sangre fueron a Bogotá. Llegó eso que sí es positivo y no me lo quieren entregar. Estoy descansado ya con esta doctora acá. Los familiares del occiso aseguran que interpondrán una tutela, pues están violando sus derechos. Es grave la situación, es cierto, le están violando los derechos a este señor, a esta familia, y eso no puede ser así, hombre, no deben hacerle ese daño. El hecho, el papá le duele, ¿a qué padre o madre no le duele un hijo? Es terrible, eso no se hace. ¿Qué pasó? Bueno, saludo para todos los amigos de Lama Bucaramanga, para Gabriel Monroy, para la señora Fanny Monroy, para Luis Arenas, para Joaquín Quiñones, para el sargento, mi sargento Humberto Cuevas, para Claudia, en fin, para todos los, el grupo Lama, que van a tener un encuentro regional en Santander. Saludo Motero para Juan, ¿para quién más? Para Gabriel Fernando Monroy Hallado, lo mismo que para Daniel Leconte de la Isla Margarita. Muchos televidentes a esta hora están sintonizándonos. Muchas gracias. Saludo Motero. Al fin, que fue hallado el segundo cuerpo de los accidentados, de las personas que murieron en el accidente de las avionetas en el Cerro La Cuchilla, una zona de muy difícil acceso y en la cual estos muchachos, hombres y mujeres de la Defensa Civil, están sufriendo mucho tratando de rescatar los cadáveres de los pilotos y de los aprendices que se accidentaron entre San Vicente y Zapatoca. De Hernando Barahona, quien iba al mando de la avioneta HK-1912. Prestamos las instalaciones del batallón de Luyer para que inicialmente hicieran el levantamiento del cadáver por parte del CTI en San Vicente del Chucurí. Luego un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana lo transportó aquí a las instalaciones de la Quinta Brigada, donde el CTI pues ya lo llevó a Medicina Legal, donde van a hacer su necropsia y posteriormente entregárselo a los familiares. Hoy las operaciones están concentradas en las otras dos víctimas, el instructor Gustavo Guerra y su estudiante Alejandra Sánchez, atrapados en el fuselaje de la avioneta HK-5064. La única forma de evacuarlos es vía aérea, por las condiciones del terreno, la dificultad, quedaron, según la información que manejo, que quedaron aprisionados dentro de los hierros de la avioneta, así que la única forma son con unos equipos especiales desde un helicóptero. Sin embargo, las difíciles condiciones climáticas y la vegetación han impedido el acceso del helicóptero de la Fuerza Aérea a la zona del siniestro.
Estaba previsto para iniciar desde las 5:30 de la mañana, pero las condiciones del clima pues han sido un poco desfavorables. Si todo mejora para el día de hoy, teniendo en cuenta, se pueden evacuar estas dos personas. Desde el despegue de las dos aeronaves desde el aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizos, en su cuenta de Instagram, el joven caleño Barahona Silva publicó una fotografía con el siguiente mensaje. Primer crucero solo. Gracias Dios por permitirme cumplir mi anhelado sueño. A esta hora, con equipos especiales, se trabaja en la extracción de la segunda avioneta y de los cuerpos que aún permanecen en el cerro. La Aeronáutica Civil sigue con la investigación para determinar las causas que generaron el accidente aéreo. Impacto, donde usted es el protagonista. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quieres. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Qué tal lo de los taxistas de Bucaramanga? Están bastante fregados y a mí me preocupa porque los conductores, mis conductores, pues hay de los tres, hay unos que uno solo que maneja de noche, pues la cosa es bastante peligrosa para los taxistas, especialmente para los nocturnos, porque los están atracando. Los taxistas víctimas de atracos todos los días y... Ahora dicen que no, ahora la gente no denuncia todos los atracos, no todos los atracos de los taxistas que le hacen a los taxistas han denunciado, porque un taxista vive es de entregarle la tarifa al dueño del carro, y el día que el taxista no trabaje, pues no coma, no come. Entonces, el día que tiene pico y placa, el taxista debe ir a hacerle mantenimiento, cambio de aceite al carro, mantenerlo bien en forma. El día de pico y placa, no aceptamos de otra manera a los dueños. Entonces el taxista, si lo atracan, tiene que ir a perder un día de trabajo para ponerle el denuncio. Y en la fiscalía es una mamadera de gallo porque no hay suficiente personal. Es una mamadera de gallo porque usted lo pone en esperar. Lo citan a las 8 de la mañana y lo atienden por ahí, dependiendo del ficho con el que llegue, a usted lo atienden 2 o 3 horas después. Es una congestión, no hay suficiente personal. Es la mamadera de gallo más grande para que recibirle la denuncia. Y si le reciben la denuncia... Usted tampoco va a tener tiempo para ir a perder, para que después diga, vamos a hacerle ampliación de una entrevista de cómo fue los atracos. Bueno, una cantidad de pendejadas con las que salen. Pobre gente, pobres taxistas. Según miembros del Poder Amarillo, 3 conductores fueron víctimas de atracos que reportaron por medio de las redes sociales. Compañeros que estén por ahí cerca, Prevesan y Llovial, están atracando un compañero por allá, por esos lados. Fue atracado el móvil 411, 3 mujeres, le pidieron el servicio allá para Regaderos, al Club Tiburones, para allá fue el atracado el compañero. Buenos días, compañeros. 3:05 de la mañana atracaron al móvil 269 en San Martín a salir a 1, 2 y 3 al Diamante 2 en esa zona. Entonces, para mandar el reporte a la PONAL, compañero Carlitos, ya nos tienen como cajeros electrónicos y como cajita de ahorros. Nos atracan 3 más compañeros. Este siempre ha sido buscar espantallar por los taxistas, pero no ha hecho nada por ellos tampoco. En campaña electoral sí hace, porque él necesita ir a donde los jefes políticos para que dice que tiene no sé cuántos votos de los taxistas, y eso no es cierto, no lo siguen. Qué lástima, ¿no? Porque los taxistas no son unidos. Increíble eso. Ve en Cúcuta. En Cúcuta había una casa en un barrio en donde compraban una serie de químicos, hacían disque jabón detergente, le falsificaron una marca de un jabón detergente venezolano que es muy famoso y que se vende también en Colombia. Lo vendían para Colombia y para Venezuela, pero era una vaina falsa, un producto falso que
las personas cogían con las manos eso y se le irritaban, o sea, podía caer una enfermedad en las manos. Además, la ropa que le cayera ese detergente falso, se la dañaban, se la tiraba. ¿Cómo fue el operativo? Según las autoridades, en plena zona residencial de Cúcuta se estaría reempacando y produciendo jabón de mala calidad, el cual sería comercializado ofertándolo como marcas reconocidas en tiendas, supermercados y bodegas de la ciudad. Durante el procedimiento fueron capturadas 10 personas. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Hacer pasar este detergente falso, que estamos haciendo las verificaciones de los componentes para establecer que puede llegar a afectar la salud, la piel, las manos de las personas, además de pues los hechos, que los daños que pueden ocasionar en las prendas, y lo estaban haciendo pasando. Al parecer, los implicados estarían elaborando hasta las bolsas de prestigiosas marcas para llenarlas con el detergente. La policía investiga si parte de la materia prima era traída de Venezuela. La persona que iba a comprar en cualquier parte un producto posiblemente venezolano o colombiano de esta marca reconocida, resulta que estaba llevando un químico que no era realmente un detergente, que haya tenido los controles y las supervisiones que tiene un producto legal. Los detenidos estarían incurriendo en los delitos de uso ilegítimo de marcas y patentes y usurpación de marca. Impacto, donde usted es el protagonista. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Nos encontramos hoy en el local 116 del Centro Comercial Gratamira en Mega Marcas. Tenemos de todo, tenemos portátiles, tenemos celulares, tablets, memorias, insumos para las impresoras, accesorios para el computador, absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes. Hay memorias, hay parlantes, hay mouse, diademas. Mega Marcas está ubicada en la carrera 33-48-109, local 116. Con los números de teléfono 643-0870, 647-0117. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Ruth Patricia Liscano Cáceres, Javi Calaveras, Edwin Andrade y todas las personas que están viendo Impacto por internet. Mire, hay muchas personas que, como tuvimos algún inconveniente con el transmisor, ya no pueden ver el canal en la parabólica donde lo estaban viendo. Otros lo veían en el canal 79 de UNE y ya no salen en el canal 79 de UNE, salen en el 76. Pero si usted no se quiere perder Impacto y tiene la oportunidad de verlo por internet desde su celular, en YouTube le escribe José Velázquez Pereira y ahí le aparecen todos los programas y puede ver el último programa de Impacto, le da la fecha. Saludo para Jorge Luis Medina, Princesita de Dios, Carlos Andrés, Xiomara Barrientos en Costa Rica, Amparo Rodríguez Delgado, que ve Impacto, Luis Fernando Medina González, Toño Radical, Shirley Jaimes, Ino Suárez, Angie García, Adán Jaime, Sergio Bueno, y bueno, José Vicente Rincón Arias y todas las personas que ven Impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos. ¿Cuántas son las personas que han sido capturadas por diferentes delitos? ¿Cuántas son las personas que especialmente las han cogido con armas, con changones, hechizos, pero que con eso atracan y hacen daño a la gente? Capturas por porte de armas fue la de este joven de 18 años, quien en el barrio La Transición fue sorprendido con una escopeta. Es una persona que se encontraba armada con una escopeta, un porte ilegal de armas con un cartucho, y debido a la llamada al 123, la policía metropolitana llega, efectúa la captura, y es así que se coloca a disposición el ciudadano por porte ilegal de armas. La policía asegura que la mayoría de estos elementos son fabricados de manera artesanal y vendidos a partes y bandas. Estas armas a veces y casi siempre consiguen en el mercado clandestino. Hay personas que desafortunadamente tienen acceso a la compra de esas armas entre los mismos, digamos, grupos delincuenciales, que son los que portan entre ellos mismos, se negocian las armas, las cuales la mayoría de los casos un arma ilegal está destinada a la comisión de un delito. En lo ocurrido en 2015 han sido capturadas 118 personas por este delito, lo que representa casi una captura por día.
Muy bien, 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 por el trabajo que hace el coronel Raúl Pico, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Nelson Ramírez, y todos los hombres de la Policía Nacional, los buenos policías, a quienes me da orgullo darle la mano, saludarlos, porque son gente buena. Saludo, Motero, para todos ellos, la verdad que sí, me pone muy feliz saludar a un buen hombre de la institución. Pero, uy, es que a uno le hace la rabia, es con la bronca es con los que están disfrazados de verde, los delincuentes que se disfrazan de policías para robar. Porque salen una persona que trabaja en su moto a la 1, 2, 3 de la mañana. Sale de un restaurante, sale de donde hacía domicilios, sale de donde fue mesero de la discoteca, bueno, en fin, lo que sea. La mayoría de las personas que andan en moto de noche son gente trabajadora. Ah, pero policías que no tienen funciones de tránsito, policías que son de vigilancia, hacen retenes, paran a los motociclistas. Le dije, ya le vamos a llamar la grúa. Cuando les dice eso, mejor quieren decirle, deme un billete de 50 o de 20, lo que se ganó el pobre muchacho de noche o muchacha, tienen que entregárselo. ¿Por qué tiene la motico? No es por lujo, es porque es lo que lo lleva más barato, porque para ir al barrio o al pueblo o a Piedecuesta, Girón, donde viven, le cobra 10, 20 mil pesos la carrera del taxi. ¿Y qué pasa? Entonces tienen que llevar algo para su casa, entonces con la moto solamente le saldrá por ahí 2 mil pesos, lo de la gasolina y la moto. Pero los 30 mil o 50 mil o 20 mil que se ganaron, estos desgraciados de vigilancia, que no son policías de tránsito ni gente de tránsito, los roban, se los atracan así de frente, porque el pobre tienen que dárselo para que no le llamen la grúa, porque la grúa no les puede inmovilizar la moto tampoco, si no los ven andando el agente de tránsito a esa hora. Lo pudo haber visto un policía, pero si no es con las funciones de agente de tránsito, no lo puede inmovilizar. Ese era antes. Ahora la ley 1383 en el artículo 27 dice que tiene que la persona que va a inmovilizar o va a hacer el comparendo tiene que haber visto la infracción, así no es. ¿Cómo fue que asesinaron en Campo Hermoso a un prestamista? Y en el norte de Bucaramanga, ¿cómo fue que mataron a un zapatero en el barrio Villa Elena? El primer hecho ocurrió sobre las 11 de la noche en el barrio Campo Hermoso, cuando este hombre de 25 años que se movilizaba en motocicleta recibió impactos de arma de fuego en la cabeza. En algunos casos, digamos, algunos crímenes están asociados a la profesión de las personas. En este momento pues se está verificando sobre esta primera hipótesis, pero igual pueden surtir algún otro tipo de situaciones a medida que se avanza la investigación. La víctima fue identificada como José Andrés Rincón, de 25 años, quien trabajaba como cobrador de los llamados préstamos gota a gota. Igualmente, en el sector de Campo Hermoso, un ciudadano que estaba dedicado a hacer préstamos de dinero, igualmente es herido fatalmente. Y es así que, de acuerdo al testimonio de una persona que lo acompañaba, se está haciendo el retrato hablado del victimario. En el hospital local del norte falleció otra persona, luego de que desconocidos le dispararan en dos oportunidades en la cancha del barrio Villa Elena. En este momento ya el tema de medicina legal es el que va a permitir definir la ubicación de los disparos. Igualmente, cuando suceden estos casos, los disparos pues pueden impactar en cualquier parte del cuerpo de la víctima. La víctima fue identificada como Yesí Fabián Niño, 24 años, de profesión zapatero. Donde un joven de profesión zapatero recibe impactos por arma de fuego, le causan la muerte. En este momento se están trabajando sobre las pistas que tenemos en cuanto a unos testigos. Puede ser por casos de disputas entre parches, entre grupos de jóvenes. Estas dos víctimas no reportan ningún antecedente penal hasta el momento. La policía ahora busca a los autores de estos crímenes mediante información de testigos, ya que ninguna de las víctimas presentaba antecedentes judiciales que pudieran servir como pistas. Impacto, donde usted es el protagonista. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Día de las Dos Ruedas 2015, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 380 expositores, 25 países, mayo 21 al 24 en Plaza Mayor Medellín. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Está el 923, Chiqui Ferrer, para Jimmy y Eduard y Sergio.
que nos están sintonizando. Muchas gracias por esa gran asesoría en la dirección del Chiqui Ferrer, en el Estadio 923, donde se reúnen, y este sábado se van a reunir a las 2:30 de la tarde, los motociclistas que van para Gamarra, para los piques de Gamarra, que queda a orillas del río Magdalena, a 10 minutos de Aguachica nomás. Aguachica está a 3 horas de Bucaramanga. Entonces, para que la gente que quiera ir, hay piques de bajo y de alto cilindraje. De bajo cilindraje hay de 150 centímetros y de R15 van a pintar, a picar también. Saludos para Joan Andreina Ortiz en la Isla Margarita, para Milena Rodríguez. También saludos para Jennifer Páez, Tania Cruz Hernández en Ruitoque, que nos sintoniza, y toda la gente de Ruitoque. Muchas gracias. Saludos, Motero. En Barranca Bermeja, ¿al fin qué? ¿Cuándo es que van a entregar el estadio? Porque la Alianza Petrolera tiene que venirse a jugar en Florida Blanca. Y la gente de Barranca Bermeja tiene que venirse a pagar pasajes, hotel, para poder ver a su equipo Oro Negro. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, realizó la 14ª visita técnica a las obras de construcción del estadio de fútbol de Barranca Bermeja, obra cuestionada por posibles sobrecostos y atrasos de cerca de 2 años. Entonces hemos venido a hacer una visita muy dispendiosa para mirar cómo en el cumpleaños de Barranca Bermeja nosotros le entregamos este gran regalo a los barranqueños. Queremos que la Alianza Petrolera juegue acá. Hemos venido presionando el propio contratista con el acompañamiento de la interventoría. Dijo el mandatario que espera inaugurar esta obra el 26 de abril cuando el equipo Alianza Petrolera juegue contra el Nacional. Pues se manifestó por parte de la Universidad Industrial de Santander que el sitio propicio era ese sitio. El contratista debió hacer caso a los diseños de la Universidad Industrial de Santander, y pues esa fue la noticia que recibimos, pues con mucha honestidad, pero también con la preocupación y en aras de que podamos nosotros en un futuro hacer unas cubiertas. Se espera que unas obras complementarias en la zona de los parqueaderos y los baños sean terminadas antes del 26 de abril. Principalmente esas pararrayos debían estar en las cubiertas. Desafortunadamente las cubiertas, cada una tiene un valor de 15 mil millones de pesos. Cada cubierta de cada turbina, cada 15 mil millones. La pista atlética de este estadio es una de las mejores del país. La construcción de este escenario deportivo tuvo un costo cercano a los 45 mil millones de pesos. Vea, pero que ojalá el gobernador no hable tanto, y ahora como estamos en campaña política, pues de pronto que sí. No, sino que de verdad le cumpla a la gente de Barranca Bermeja. Saludos para Alejandra Muñoz, para Isabela Ferrer, que nos están sintonizando, Ruth Patricia Liscano, allá la saludamos, para Canalrín Zapatos en Cuero, lo mismo que para Fabián Pérez, que no, el programa no lo hemos cambiado en ningún horario, nada, ahí sigue igualito. También saludo para mi amigo Jesús Flores, de Pesquera Puerto Marino, en el Boulevard Santander, carrera 22, donde consigue cazuelas de mariscos desde 4.600 pesos, deliciosas, pescado de mar, pescado fresco por kilos, pescado, mariscos por libras también, los más baratos, 12.000 pesos la libra de camarones gigantes, eso es muy barato. Saludo para Eduardo Rueda, para Vladimir Ardila, para Gustavo Vesga, Edgar Mauricio Navarro Sánchez, que está en sintonía. Bueno, para todas las personas que nos están sintonizando. En Cúcuta, ¿cómo fue la captura de un tipo que ha matado muchas personas? Es un sicario, al parecer, al servicio de una banda criminal que hasta policías en el plan pistola ha matado. Como Víctor Alfonso Guerrero Ruedas, alias Pocho, de 19 años, fue identificado el presunto integrante de la estructura criminal del clan Úsuga, quien de manera sospechosa recorría el centro de Cúcuta. En el momento de la captura, el sujeto tenía en su poder un arma de fuego con silenciador. Presunto integrante del clan Úsuga. Tenía la encomienda de cometer un homicidio con arma de fuego. Esta persona fue capturada en el centro de la ciudad, en la zona de tolerancia, con una arma tipo pistola, marca Taurus, en la cual tenía acondicionado un silenciador. El presunto sicario, al notar la presencia de los investigadores, pretendió darse a la fuga, ante lo cual se activó la reacción policial, logrando interceptarlo a las afueras de un establecimiento de hotelería de la zona céntrica. En la parte penal, el tener aditamentos en las armas de fuego como proveedores o supresores de sonido como silenciadores, tienen un agravante en la pena. Es así que estos bandidos delincuentes que ordenan los sicariatos, pues utilizan estos elementos para, en caso del supresor de sonidos, precisamente generar menos ruido y que menos personas puedan
colocar su vista hacia en el momento en que se comete el hecho. Las autoridades activaron las labores investigativas para establecer la participación de alias Pocho en la comisión de otros homicidios registrados en los últimos meses en la capital norte santandereana. Bueno, reportaron que estaban atracando unos campesinos en la entrada a Cáchira, campesinos que están reclamando el subsidio, y al parecer son delincuentes comunes del norte de Bucaramanga los que fueron a atracar en la vía a la costa en la entrada a Cáchira. Ya parece que la policía tiene la información, y si usted sabe de más, ayude a capturar a estos desgraciados que están afectando a los campesinos. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones. Oren mucho por mí, yo voy a orar por ustedes. Saludo a Motero y feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.